Hola, bienvenidos a otro video tutorial. Hoy vamos a hacer un octaedro estrellado como este. Vamos a necesitar 12 módulos de Sonove. Los módulos de Sonove son estos que veis aquí. Os diré rápidamente cómo se hace. Apartamos. Para hacer un módulo de Sonove necesitaremos una hoja de papel cuadrada. Doblaremos por la mitad. Abriremos y llevaremos estos dos lados hacia esa línea central que hemos hecho. Lo abrimos y doblaremos la esquina esta de esta manera, llevando este lado hacia esta línea. Y lo mismo en el extremo opuesto. Doblaremos ahora por esta línea y por esta y llevaremos este lado hacia esta línea y este lado, perdón, y este lado hacia esta. Abriremos por aquí e introduciremos por aquí. Hacemos lo mismo en este lado y ya está. Bien, cuando tengamos 12 módulos de Sonove, solo tendremos que hacer lo siguiente con cada uno: llevar este vértice hacia este de aquí. Y este hacia aquí. Y doblamos así. Pues hacemos lo mismo con los 12. Cada vez que cojamos uno, tendremos que hacer lo mismo. Y una vez que tenemos los 12 módulos de Sonove con las dobleces estas hechas, vamos a empezar a unirlos. Los cogemos por la posición esta que tiene estos pequeños bolsillos e introducimos, ¿vale? Lo que tenemos que ir introduciendo en los bolsillos de esta manera. Hay que tener mucha paciencia porque al poner uno se saldrá del otro lado y tendremos problemas. Si veis que no entra, tendremos que ver a ver qué pasa ahí. Este, por ejemplo, está bien. A veces se dobla el papel por dentro, ¿vale? Vamos a comenzar de nuevo. Esta vez sí que ha entrado. Ya tenemos aquí un vértice. Lo dejamos todo bien puesto. Ya tenemos el primer vértice. Ahora cogemos otro trozo de papel, uno azul por ejemplo, y rellenamos aquí. Cogemos ahora uno verde, lo ponemos aquí y ahora este que está aquí, ya se nos ha salido por aquel lado, no pasa nada, lo ponemos de nuevo y ya está. Todo desespera un poco, pero tened paciencia. Lo importante, como siempre os digo, es mantener la calma, ¿vale? Solo ir haciendo lo que yo y os saldrá. Os saldrá bien. Bien. Vamos a ver aquí un poco naranja. Y aquí en celeste. Y aquí este. Bien. Ahora unos rojos por aquí. Aquí que hay poco rojo, vamos a poner uno rojo por aquí. Tenéis que ir rellenando bolsillos. Así.
Si no lo veis claro un paso en la configuración del vídeo, lo podéis poner a cámara lenta y así se ve estupendo. Veis muy despacio como lo voy haciendo en algunos pasos. Pero ya os digo, este es realmente fácil, solo tenéis que ir rellenando bolsillo y tener mucha paciencia porque se saldrá al poner uno y dará mucho coraje y ya sabéis. Pero mantener la calma. ¿Veis? Ahora este por aquí. Además, si es vuestra primera vez, seguramente se saldrá muchas veces y os pondréis muy nervioso. Con tranquilidad, que todo sale. ¿Vale? Ahora, este. Este va por aquí. Este va por aquí. Y nos queda uno por poner. Que va aquí. Echamos este para arriba. Y este. Tranquilo. No te escape. Este en este bolsillo. En este otro bolsillo, este por aquí y este, a ver, ajustamos todo bien, y este por este último bolsillo. Estupendo. Finite. Pues espero que os haya gustado y os haya salido estupendo. No olvidéis suscribiros si es el primer vídeo que veis de mi canal, darle a me gusta, compartirlo en vuestras redes sociales y ponerme un comentario diciéndome si os salió o no os salió. Hasta la próxima.